Hola, ¿cómo están? Yo soy Ana y bienvenidos una vez más a mi canal Sofía, Sofía Friends. ¿Cómo están? Bueno, otra vez me presento, soy Sofía Ríos, más conocida como Sofía Ríos. Bueno, y hoy les traigo mi primer tutorial, ¿de qué? De dibujo. Para hacer un dibujo realista, o sea, como una cara súper realista, ¿sí me entienden? Bueno, Sofía, no me juzguen si me equivoco, ¿ok? ¡No me juzguen! Bueno, primero que todo, siempre terminamos haciendo un círculo así para un ojo, ¿no? ¿A que no? O típicamente también una curvita. Bueno, voy a subirle volumen. Bueno, una curvita. O cuando necesitamos hacer un muñequito, prácticamente hacemos los ojos como chinitos, o sea, cerrados. Está lloviendo al frente de mi casa, así que pues, ajá. Bueno, entonces, bueno, primero los materiales. Necesitamos una hoja cuadriculada. Bueno, si tienes sin cuadrícula, súper mejor, súper, súper mejor. Bueno, en este caso yo tengo cuadrícula, pero bueno. Necesito también un lápiz con buena marca y buena buena punta, pues. Porque si no, pues no nos sirve casi. Así que bueno, yo tengo este. Así que vamos a empezar. En este caso tú puedes usar la hoja vertical o horizontal. En este caso yo la voy a usar horizontal. ¿Por qué? Porque pues yo quiero, ¿ok? Bueno, si eres zurdo, pues usa la mano izquierda. Pero en este caso yo soy diestra, entonces uso la mano derecha. Así que sí, sabrías. Bueno, primeramente vamos a empezar haciendo una curvita. ¿Para qué? Ay, perrito, ¿es en serio? Bueno, para que quede mejor, o sea, para que quede más realista, ¿sí me entienden? Ay, los perros están acá al frente ladrando. Bueno, en este caso, como ven, yo tengo la curvita súper bien. Voy a hacer acá una linecita que sería la pupila. La pupila, pues. Bueno, ya que la tengo, no está quedando tan realista, ¿cierto? Vamos a hacer un corte y vuelvo. Bueno, ya aquí está mejor acomodado el cuaderno y la cámara. Así que bueno, ya se callaron los perros, así que es súper mejor. Aquí aumentamos la velocidad para que no se aburran tanto. Bueno, como ven, ya tengo el ojito bien. Súper divo, regio. Bueno, ahora tenemos que hacer como los que vean aquí en la imagen, como esta imagen. Bueno, eso tenemos como una capita, no sé, muy rara, pero bueno, la tenemos. Eso lo vamos a hacer, listo. Ya que la tengamos, vamos a hacer otro, pero otro círculo dentro del círculo. No sé si me entiendan, pero como están viendo en pantalla, van a ser tres círculos. Y el último, el pequeño, va a estar rellenado. Bueno, ya después de eso, aquí, como siempre, tenemos que hacer las pestañas, pero como curvitas. Ustedes siempre, bueno, los que ya son muy pequeños o también los que no saben hacer casi pestañas, aquí les va un tip. Hagan las pestañas como yo las estoy haciendo, como Sofía, con curvitas. Unas largas, otras pequeñas. No hagan muchísimas ni hagan pocas. Por ejemplo, miren, así como estas curvitas, así las tienen que hacer para hacer el dibujo más realista. No como una raya así, porque siempre terminamos haciendo esto. Sí. Díganme que no. Yo una vez hice eso y me calificaron un 10. Bueno, entonces, estas tenemos que hacerlas. Así que bueno, como saben, abajo de uno también tenemos pestañas. Sí. Para los que no sepan, bueno, los que ya saben, como saben, tenemos pestañas abajo. Bueno, como saben, también van en curvita, porque las pestañas no son rectas, o sea, sonrisas no son rectas, acéptalo. No, eso lo saqué una amiga al cole. Saludos, Angie. Bueno, aquí también necesitamos hacerla así, así o como tú quieras. Yo en este caso la estoy usando como la primera opción. Y acá ustedes dirán, Ana, ¿qué estás haciendo? Esto va a quedar perfecto, mija, va a quedar súper bien. O como esta imagen, bueno. A ver, ¿cuál imagen? Bueno, ay, se me cayó la tableta ahorita, pero bueno, sigamos. Bueno, acá, si ven, le estoy rayando y con el dedo tenemos que hacerle durísimo. Pero eso sí, lamente un poquito el dedo para que no te quemes. A mí me pasó una vez que me quemé, pero bueno, eso ya está. Eso es como la tipo sombra, ¿sí me entienden? La sombrita. Bueno, acá como ven estoy haciendo unos mini círculos en unos lugares. En este caso va a ser el brillo. Como saben, uno tiene brillo en los ojos. Bueno, acá no sé si se alcanza a ver, pero tenía un poco de brillo por la luz. Ay, ahora va a pasar una moto, me vas a joder. Efectivamente pasa una moto. Espero que no se haya escuchado. Pero bueno, acá como ven estoy haciendo la ceja. Tenemos que hacer la ceja así, como ven.
normalita, como tú la quieras hacer. Pero efectivamente no tiene que ser, o sea, pues recta. Por ejemplo, miren, esa no. Ahora sí, esa curvita tiene que estar ahí. Pero bueno, ahora, como ven, ahí tiene como tipo un dedito, ¿sí me entienden? O sea, por ejemplo, acá tiene una curvita mi dedo. Eso es lo que vamos a hacer. La ceja también tiene una curvita. Bueno, algunas, ¿no? Bueno, y acá otra vez así. Pero entre más vayamos finalizando, vamos a hacer más delgada la ceja. No sé si me entiendan, pero bueno, vamos hasta ahí bien, ¿no? Bueno, también acá la vamos a hacer como las pestañas, como esas, ¿sí? Como esas curvitas. Vamos a hacerlas en la ceja por toda la ceja, toda la ceja. O sea, vamos a rellenar eso con pestañas. Yo sé que con él no te sientes bien, no te saca a pasear como antes. Bueno, Sofrin, ya terminé, como ven, y ahora voy a hacerle un toque de sombra. Como ven, estoy rellenando más y más cada vez, para que es súper realista. Espero que les esté gustando este tutorial, ¿no? Me estoy esforzando muchísimo. Bueno, aquí voy a hacer más volumen, o sea, más sombra. Ay, mi madre, hay un señor mirándome ahí en la ventana. Bueno, no está mirándome, pero bueno. Vamos a hacerle más sombra, sí. Como entienden, ahora le estoy subrayando más como el delineado, ¿sí me entienden? O como la línea que va por fuera, que... Bueno, ustedes me van a entender. Bueno, ahora vamos a hacer una línea. Yo sé, una línea, ¿pa' qué, mija? ¿Pa' qué? Pero bueno, vamos a hacer una línea y más sombreo. Sí, yo sé que esto tiene mucho sombreo, pero ustedes se ponen a ver la vida real, tiene mucha sombra. O sea, bueno, más en los rasgos faciales, o sea, en la cara. Pero bueno, ahora vamos a hacer otra vez la línea para que quede más. Y ahora van a hacer una curvita como la de allí arriba, como las pestañas, pues. Ahora vamos a seguir haciendo más sombrita, o sea, acá más. Sí, yo sé que se está viendo muy exagerado sobre la sombra, pero va a quedar hermosísimo, se los prometo. Bueno, ya después, como ven, esta es la nariz. ¿Qué? Sí, es la nariz, ¿ok? Sí, a los que no sabían, eso no era qué, no era una mano, era una nariz. Bueno, entonces una nariz ya. Perfecto. Y como ven, vamos a rellenar eso, o sea, colorear eso. Pero menos vamos a hacer el brillo, o sea, el brillo lo vamos a dejar quieto, blanquito, o sea, por eso les digo que es mejor una hoja no cuadriculada para que se vea mejor el brillo. Pero bueno, ya estoy acá coloreándolo, como lo ven, así que vamos a esperar a que colore y vuelvo. No te saca a pasear como antes, yeah. Y aquí estoy yo con ganas de robarte un beso y hacerte de eso en exceso. Aquí estoy yo con ganas de enamorarte en medio del proceso. Así que olvídate de él, esta noche a tu casa llegaré para robarte. Hoy seré... Ah, ya paró la música, bueno. Ya terminé, como saben, de colorear el ojito. Ahora lo que voy a hacer son los labios. En esta parte no se está viendo porque no puse a grabar bien. Bueno, los labios son como unas curvitas que ya la van a ver. Ya acabé de terminar, entonces, bueno, ahí está. Miren, si ven, ahí acá estoy como terminando el toque. Tiene una curvita en la parte de la mitad. También tienen que averiguar cómo son las partes, las curvitas. En este caso, pues ya terminé, Sofrins. O sea, miren, pónganle cuidado de esto. O sea, miren, esto que no sacamos un 5. O sea, no, un 1 más bien. No, a esto que sí está bien hecho. O sea, realismo completo. O sea, me encantó, yo lo amé. Entonces sí, Sofrins, acá en el cachete era un poco de iluminador, bueno, de sombra, pues. Así que sí, Sofrins, denle un me gusta si esto les encantó. Y no olviden suscribirse, por acá estaré haciendo mi canal y un video mío que están súper chéveres. Así que sí, Sofrins, bueno, sí, eso creo, si YouTube me lo pone, bueno. Así que sí, esto está hermosísimo. Sigan estos pasos y les quedará así. ¡Kia, kia!